hubo de todo por un conflicto que hay donde supuestamente le echaron ácido del diablo a alguien ahí en la otra banda. Entonces, eso es algo que hace tiempo que se viene cocinando y viven todo ahí, en el mismo barrio. Entonces, vamos a escuchar lo que él dice, lo que pasó, o lo que le pasó, y que él teme por su vida. Él cuenta la historia. Mira la carita. Que le mire la carita. ¡Bazooka! Veamos. Tú dices que fueron dos que te cayeron, que tú pudiste presenciar, ¿verdad? No, ellos me cayeron toditos porque me están tirando piedra y botella, pero los otros vinieron, después que ellos terminan de tirar piedra y botella, vinieron los hombres también a caerme. Y por eso yo digo que temo por mi vida, porque ellos me tienen amenazado, apotemado, como que ellos son los dueños del barrio. Están armados. Y están armados, porque también tiraron unos tiros ahí a nosotros por culpa de ellos, que ellos saben quiénes tiran los tiros. ¿Y por qué vino el problema? El problema viene de una vez que hubo un percance con un muchacho, que le tiran un ácido a una muchacha, a un muchacho allá. Y ella han cogido eso, cada vez que ven una sobrina de una mujer mía, le quieren de golpe. Y cuando ellos estaban peleando con la mujer de la sobrina, con la sobrina de la mujer mía, yo me metí a desapartarla y ella empezaron a tirarme golpe a mí, que yo le estaba dando, pero ellas no tienen prueba, ellas dicen que tienen prueba, yo quiero que ella la presente, porque yo sí estoy presentando mi prueba, que ellas me agredieron a mí. Deja ver el brazo, ¿con qué fue, dices tú? Eso fue con un colín, el pico. Y tengo evidencia de unos tiros que tiraron también, tengo los casquillos aquí, yo estoy poniendo la denuncia, mía. ¿Todos esos casquillos? Todos esos casquillos los tiraron ellos. ¿Qué fue lo que pasó entonces, en realidad? Cuéntame de principio. Mira, yo soy motoconcho. Mi motor se me picha, yo voy a una gomería a tapar. Cuando estoy parado enfrente de la gomería, ellos llegan como piraña a caerme encima, tirándome botellas, piedras, y yo me les mando. Y después cojo a buscar el motor del pasito porque ellos se aplacaron. Cuando ellos aplacan, entonces vuelve una gorda que se llama Romero y me da con una piedra en la cara. Y yo agarro la piedra, porque yo paré la piedra y se la tiré atrás. Y ahí yo tengo los videos, que eso se ve. Yo lo que hice, lo que yo hice. Pero ya lo digo, que tengo que defender, no voy a dejar que me maten. Y yo tengo por mi vida porque ellos me tienen amenazado que yo no voy a conchar. Yo lo que hago es motoconcho. ¿Por qué viene el problema? El problema viene de una vez que ellos están acusando a una sobrina de la mujer mía que le tiró un ácido al papá de una de ellas. Y eso, esa muchacha pagó por ese caso y salió inocente. Y ellos han seguido que donde quiera que ella la vean y que le van a estar tirando. Y como yo le estaba desapartando, ellos estaban peleando, dicen que yo le estaba dando golpes. Y ahora, donde quiera que ellos me ven, me tiran piedra a mí. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Luis Ariel Jiménez Santos. ¿Y de lo que te dirían, cuál es el nombre? Romery, Oscar y hay un place en el pueblo. ¿Cómo pasó eso? En la otra banda. En la otra banda, calle principal, frente a la escuela Francisco Arias. ¿Quién fue que te...? Sí, yo me toqué rellando contra ellos. El primer golpe de ahí, ¿quién fue que te lo dio? Romery. Bueno, un conflicto que tienen ahí con ahí en la otra banda. Ya ustedes saben. Ahora una madre está denunciando.